¿Qué tal, amigos? Un gusto y una alegría reencontrarnos de vuelta en este espacio de comunicación de VideoSalud. Y bueno, estamos grabando hoy día 22 y esta pregunta llegó el 21 de marzo, o sea, ayer. Ágora, de Cajamarca, Perú, de 38 años, de sexo masculino, nos dice lo siguiente: he probado con la paroxetina, al principio tomé un octavo del medicamento de 20 miligramos, ahora estoy con cuarto de tableta, pero el clonazepam lo sigo tomando. He sentido bastante mejoría. Pero como ya va a ser casi un mes y pensé que la paroxetina iba a reemplazar el clonazepam, pero no da, pero sí bajé la dosis del clonazepam a un octavo de tableta diario. Dígame, doctor, ¿cuándo va a llegarme a mi mejoría? Bueno, realmente, es decir, la dosis mínima terapéutica es de 20 miligramos, ¿eh? Es decir, tomaste un octavo de tableta y luego tomaste un cuarto. O sea, 5 miligramos, son dosis subterapéuticas. Yo recomiendo vehementemente que tomes un comprimido entero. Por supuesto que la paroxetina se toma de la siguiente manera: tenés que tomar un cuarto 4 días de mañana, luego subir a medio por día durante una semana entera y recién después subirte a un comprimido de 20 miligramos por día. Ahora, y la mejoría va a aparecer al mes. Pero quiero que sepas que en realidad la máxima potencia de los neuroprotectores antidepresivos es recién a la sexta semana de tratamiento y deberías usarlo por un año mínimo, ¿tá? Así que realmente viste que te mejoraste un poco, pero estás tomando una dosis muy chiquita, ¿verdad? La dosis terapéutica mínima es de 20 miligramos y bueno, y la paroxetina se pueden tomar mucho más, hasta 3 comprimidos de 20 por día, ¿verdad? Acá tenemos otra pregunta de una compatriota, una mamá preocupada. El seudónimo es así, Mamá Preocupada, de 41 años y de Montevideo. Dice lo siguiente: mi hija está con pánicos, depresión, bocio grado 2 y un nódulo en el cuello. Además, intestino irritable. No quiere salir. Está medicado con sertralina 50 miligramos, clonapina 8 gotas, Prometar 50 gotas, una por día, Dupatalín. Llora mucho y no tiene fuerzas y voluntad desde que está medicada, más aún. Tiene 5 días, tiene miedo a todo, no tiene fuerzas, se siente como dopada, sufre de insomnios, está muy mal. Ella dice que quiere salir adelante, pero no puede, es algo más fuerte que su voluntad. Muchas gracias. Bueno, para mamá preocupada, te contamos lo siguiente: es decir, los medicamentos que está tomando, algunos nos parecen bien, otros no tanto. Claro que cada maestrito con su librito, ¿no? Pero en realidad el tratamiento no está mal. Yo creo que hay tratamientos mejores, ¿no? Tal vez otro antidepresivo, neuroprotector, en vez de sertralina, podría ser más adecuado para el pánico. El citalopram, por ejemplo. El citalopram o el escitalopram. También te quiero comentar que los neuroprotectores antidepresivos actúan por un mecanismo muy interesante, es decir, ellos engañan a las neuronas y las neuronas producen la sustancia que va a devolver la salud a tu hija. Esa sustancia se llama serotonina, la producen las neuronas y tu hija necesita por lo menos unas 6 semanas para que el cerebro pueda reponer toda la serotonina que hace falta. Así que en ese sentido nosotros recomendamos mucho. Yo qué sé, si no está marchando bien, veo que son de Montevideo, dense una vuelta por la fundación, vean a cualquiera de los médicos de acá, el doctor Andrés Ferme, por ejemplo, bueno, él se ha casado hace poco, así que está de licencia, pero tienen doctoras muy buenas, está la doctora Alejandra Martínez, la doctora Andrea Oppenheimer, la doctora Lilian Pacheco, cualquiera de estas colegas son muy, muy experimentadas, hace muchos años que están con nosotros. Fíjese que la fundación está por cumplir 10 años, ahora el 19 de julio cumplimos 10 años y recuerden que nuestros médicos están todo el día, todos los días viendo a estos pacientes y generalmente establecen una prescripción correcta, adecuada, personalizada para la persona de primera, ¿verdad? Y obtienen éxitos terapéuticos generalmente casi siempre. Así que, mira, además, si ella es menor de 29 años, con la tarjeta joven que la tramita acá enfrente, en el INJU, Instituto Nacional de la Juventud, el arancel es mínimo, ¿verdad? Es muy, muy económico. Así que yo recomiendo que
que se den una vuelta por la fundación, que la vamos a curar bastante rápido. Lo del bocio tiene que estar bajo control, ¿verdad? Si lo podemos controlar nosotros, lo puede controlar un endocrinólogo, pero eso hay que controlarlo porque influye mucho, mucho sobre el estado de ánimo de las personas, la función tiroidea, la hormona tiroidea que segrega la glándula tiroides que está acá, es la que regula la intensidad de todo nuestro metabolismo, ¿verdad? Del metabolismo de todas nuestras células, las neuronas, las células de la piel, las células del cerebro, del hígado, del riñón, etcétera. Es muy importante que eso esté bien regulado, si no el tratamiento puede fracasar. Bueno, acá tenemos una enviada por Luna. Luna es de Montevideo, tiene 32 años y nos dice: hola, quería saber la opinión que tienen ustedes sobre la acupuntura y las flores de Bach en el tratamiento de la depresión. Bueno, la acupuntura tiene un efecto científico. La acupuntura es una técnica milenaria del Oriente que tiene una explicación desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, que es la medicina científica. Cuando yo hablo de medicina basada en la evidencia, medicina científica, hago referencia a medicina y datos que están publicados en artículos científicos que están en el Index Medicus. El Index Medicus es un documento gordo así, y lo que está publicado ahí es científico, lo que no está publicado ahí no es científico, ¿tá? Entonces eso es lo que guía nuestra praxis, por eso es que hemos sido reconocidos como que tenemos los tratamientos en sintonía con lo que recomienda el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Y con respecto a las flores de Bach, al igual que la homeopatía, tiene un potente efecto placebo, ¿verdad? Es decir, depende de la confianza que tenga la persona en eso para mejorarse. Es decir, realmente el efecto farmacológico, bueno, no hay publicaciones científicas, es decir, que estén en el Index Medicus, o sea, en lo que es la ciencia formal, hablando sobre flores de Bach. Además, creo que no están registradas en el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto no se sabe bien qué es lo que tienen esos frasquitos, ¿verdad? Los medicamentos todos tienen que estar registrados y analizados por el Ministerio de Salud Pública antes de ser despachados a la población. Bueno, después tengo otra pregunta de otra compatriota de 57 años que se llama Nenena. Nenena ayer, 21 de marzo, nos escribió: quiero saber si los casinos del Uruguay están obligados por ley a prestar ayuda a los ludópatas. Tengo un amigo que está perdiendo todo y no sé cómo ayudarlo. Bueno, yo no sé si están obligados por ley porque no soy abogado y no conozco ninguna legislación al respecto. Lo que sí sé es que no hay nada mejor para curar a un ludópata que jugadores anónimos, los grupos de autoayuda. También sé que hay un centro de excelencia y de referencia en el Hospital de Clínicas vinculado a nuestra cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina, y eso está financiado por la Dirección Nacional de Casinos. Tuve la oportunidad de ver por televisión la inauguración de ese centro y ver a algunos colegas ahí, distinguidos colegas, que estaban en la inauguración de ese centro para ludópatas, ¿verdad? Ludópatas son aquellos que tienen la enfermedad del juego compulsivo, que muchísimas veces son personas con depresión sin tratamiento, ¿verdad? El juego puede ser una cosa divertida, pero cuando sale de control, muchas veces es la persona que se dice que está adicta a la adrenalina, es decir, a la adrenalina propia. Es decir, no es que la persona vaya al casino a jugar y ganar, sino que va a buscar esas emociones altas que da la pelotita de la ruleta que gira y que no se sabe dónde va a caer y la persona no sabe si va a ganar o perder. O sea que sería el mismo mecanismo que tiene la gente que se adicta a los deportes extremos, motocross de repente, el banding, eso que se tiran atados de las piernas de una altura y rebotan para arriba, paracaidismo, ¿verdad? Cuando una persona se tira en paracaídas, las glándulas suprarrenales quedan como pasas de uva apretadas y mandando adrenalina y noradrenalina a la sangre, y eso quita la sensación de depresión por un buen rato. Ser corredor de Fórmula 1 también es un deporte extremo. Bueno, un abrazo para Nenena y nos vemos en el próximo programa. ¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en Video Salud. Fundación Casabajones.org.